La prensa hondureña y periodistas reaccionan con duras críticas contra Motagua por la eliminación de la Copa Centroamericana 2024 de la CONCACAF. Fusilan a Diego Vázquez y piden su salida. Diario Deportivo 10 dijo: el ciclón queda fuera de la Copa Centroamericana. Mientras que Radio América, Motagua, con una formación conservadora de arranque, no pudo conseguir el triunfo en Costa Rica y quedó eliminado de la Copa Centroamericana. ESPN destacó la clasificación del Herediano al eliminar al Motagua. Herediano logró mantener la ventaja de visitante que consiguió en Honduras y se pone en las semifinales donde Real Estelí los está esperando. Hondudiario también se refirió a la eliminación. Motagua eliminado por Herediano en cuartos de la Copa Centroamericana. Gustavo Roca, periodista de Diario 10, tiró duro contra la Barbie por la eliminación motagüense. Motagua consuma su fracaso al mando de Diego Vázquez. No pudo con un Herediano muy vulnerable, pero eso sucede cuando tenés un técnico que juega a no ganar. Una pena por la afición del ciclón porque tienen un buen equipo. El periodista Oscar Funes dijo: Motagua fue de más a menos. No jugó como un equipo necesitado de ganar para clasificar. El planteamiento inicial fue muy conservador y en el segundo tiempo, más allá de los cambios, la postura fue poco más arriesgada para buscar el triunfo. Claudia Torres, periodista de Diario 10. Honduras se queda sin representantes en la Copa Centroamericana. Germán Alvarado, de Diario La Prensa. Sabor amargo para el Motagua, ya que tuvo a un rival de regular a malo. Los errores de la ida pesaron. Usuarios motagüenses en redes sociales reaccionaron molestos por la eliminación que le han dado estos jugadores al Motagua. Deben irse. No le han aportado nada al club, ni lo harán. Lo de Jason hoy es inédito. Nunca paró un balón, ni un centro, ni un desborde. Y tiene el descaro de que cuando anota, va y enfrenta a la afición. No son dignos de jugar aquí. Es uno de los comentarios en redes sociales.